Seguramente hayas oído hablar de One Piece. Sí, esa serie de piratas protagonizada por Luffy, un chico de goma que lleva un sombrero de paja. Realmente es complicado que a día de hoy no te hayas topado con algo de esta serie, ya sea la palabra nakama, gestos y posturas características, alguna imagen por internet, en prendas de ropa, anuncios de películas, videojuegos o noticias. Si estás viendo este vídeo es porque sientes curiosidad sobre One Piece y te gustaría empezar a seguir esta historia, pero no sabes por dónde empezar. Si este es tu caso, he de decirte que estás de suerte, pues este es el vídeo adecuado que estabas esperando y además has llegado en el momento perfecto. Sobra decir que este vídeo está libre de spoilers, por tanto no te preocupes por ese aspecto, puedes estar tranquilo. Iba a dividir el vídeo en varias partes según el perfil actual del futuro Nakama, es decir, de la futura persona que vaya a entrar en One Piece. Pero me he dado cuenta que da igual si eres nuevo en el manga anime, si ya has visto algunos animes famosos, o si eres un otaku total y llevas Japón en la sangre. Las recomendaciones para empezar con One Piece son prácticamente las mismas. Si eres nuevo en el mundo del manga y el anime, déjame decirte que One Piece es una forma magnífica de adentrarse en este mundo. Es una historia muy divertida, se hace muy amena, está llena de personajes carismáticos de los que te vas a enamorar, tiene grandes mensajes y lecciones de vida, y te hará sentir mil emociones. Créeme, si tiene toda esta comunidad a nivel mundial y es el manga más vendido del mundo, es por algo. Seguramente, si no te ha dado por empezar One Piece, es porque preferías dedicar ese tiempo a otras cosas o a ver otra serie, o porque te da pereza debido a los más de 1000 episodios que tiene. Pues si este es tu caso, quiero que hagas una tarea. Coge ese pensamiento y tíralo a la basura. El de la pereza por lo más de 1000 episodios, el otro no, ese es totalmente comprensible y razonable. No te sientas abrumado por la gran cantidad de capítulos y episodios que tiene One Piece. Olvídate de ello y piensa en ver uno solo, el siguiente que te toca. Y luego ya, cuando tengas un rato libre, todos podemos sacar al menos 20 minutos al día sin problemas, te ves un episodio. Disfruta tu ritmo y cuando te quieras dar cuenta, ya estarás subido en el barco de Luffy como uno más. No hace falta más, la clave es tomárselo con calma e ir a tu propio ritmo. Ve poco a poco, capítulo a capítulo, tomo a tomo. Paso a paso se recorren grandes distancias. A ver, tampoco es necesario que te fuerces a abarcarlo todo de golpe, no seas burro. Ve a tu ritmo, ya te pondrás al día, no te preocupes. Bien, ¿por dónde deberías empezar? Si eres alguien aficionado a la lectura o a los cómics, no te compliques, ve a por el manga. Al final, todos acabamos ahí, en las páginas impresas. Entre otras razones porque es una historia que sigue publicándose cada semana y el anime va atrasado al manga, lo cual es normal ya que lo está adaptando al medio audiovisual. Entonces, si lo tuyo es la lectura, es aconsejable empezar por el manga. Ahora toca decidir la edición. Si recuerdas, te he dicho que has llegado en el momento perfecto y es porque justo este 2023 ha salido a la venta en España los tomos 3 en 1, una edición cuyos tomos incluyen 3 de los normales por los que te cuestan 2 de ellos. Es un 3x2 en tomos de One Piece. Y eso no es todo, ya que incluyen los SBS, una especie de preguntas y respuestas que hacen el autor y aumentan el lore de la obra o dan respuesta a varias cuestiones que quedan pendientes. Y la portada es más bonita, más parecida a la japonesa y queda mejor en la estantería, que eso también influye. Yo te recomiendo comprar estos tomos nuevos, pues acabarás ahorrando mucho dinero y vas a tener lo mismo. Pero si quieres ponerte al día con el manga cuanto antes, lo mejor es que vayas directamente a los tomos del manga normales. Suponen una rápida lectura y son muy cómodos para leer tranquilamente un capítulo antes de dormir. Pero puede que prefieras ver series y películas antes que leer. No te preocupes, que tienes varias opciones muy interesantes para entrar en One Piece. Puedes empezar viéndote el anime en tu idioma o ya directamente en japonés subtitulado. Aunque si no quieres tragarte nada de relleno, te aconsejo mirarte One Piece. Lo normal sería decirte que fueses al anime oficial, pero considero que es mejor empezar con esta versión hecha por fans que viene siendo el anime, pero quitando el relleno y haciéndolo más fiel al manga. Por tanto, se hace mucho más llevadero. Hay personas que empezaron así y están encantadas. Lo puedes encontrar en esta dirección que dejaré en pantalla y en la descripción del vídeo.
Luego también tienes el live action de One Piece que hará Netflix, por si te cuesta ir directamente al anime. Es un live action que cuenta con el beneplácito del autor del manga y cuyos actores, productores y demás trabajadores sienten un profundo amor por la obra. Promete ser una buena adaptación de la obra original, cuya primera temporada solo contará la primera saga, lo que viene siendo casi el prólogo de la historia. Durará 8 episodios de aproximadamente 50 minutos o una hora, lo que no es tanto tiempo. Muchas series tienen la misma duración o incluso más. Te puedes ver tranquilamente el live action y luego decides si esta obra, One Piece, es para ti o no. Resumiendo ya, las mejores opciones para empezar con One Piece son el manga, si eres lector, o el anime One Piece y el live action si prefieres el audiovisual. Lo único que deje las películas y videojuegos para cuando ya vayas más avanzado en la historia, porque si no, no te vas a enterar de nada y te vas a comer muchos spoilers. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y te animes a empezar One Piece. No te vas a arrepentir, te lo juro. Incluso te vas a preguntar por qué no empezaste antes. Tras esto, solo me queda una cosa por decirte. ¡Bienvenido, Nakama! Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.